Hasta el sector de Anticura, en el Parque Nacional Puyehue, llegaron estudiantes de distintos colegios de la provincia de Osorno con el objetivo de participar de la actividad denominada Pata Tour, instancia en la que los pequeños aprendieron, conocieron y compartieron en torno a la importancia del cuidado del medio ambiente. La actividad fue encabezada por el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien señaló que esta actividad es financiada por el gobierno regional y en la que participan diversas instituciones con el fin de generar un espacio de entretención para los niños, pero también de aprendizaje. Es una felicidad especial que se le causa a los niños, pero también ellos aprenden. Me contaban los profesores que les enseñan matemática aquí, dentro del bosque, por ejemplo. Y los niños desarrollan dentro de este ambiente un cariño especial por la naturaleza. Es así como se forman para vivir más feliz, para entender que la vida es más linda cuando se está cerca de la naturaleza. Y uno tiene la conciencia mucho más tranquila cuando no la ensucia. Ese es el tema que nos convoca a estar aquí en el Parque Puyehue. Agradecido de CONAF, agradecido a todas las instituciones, a los profesores que participan en actividades como esta. Uno de los temas importantes es desarrollar e inculcar el cuidado por el medio ambiente, cartera que estuvo a cargo de la organización de este evento, cuyo seremi del ramo, Klaus Cosiel, agregó que esta y otras actividades tienen como fin acercar a los niños y niñas a la naturaleza. Lo que buscan es acercar a los niños a la naturaleza, como una actividad fundamental para que ellos en su vida puedan tener conciencia que tanto necesitamos en estos momentos en el mundo. Y lo que queremos en ese sentido, estamos fuertemente enfocados, como dije, en potenciar esta actividad, acercar la educación formal también a lo que es la educación ambiental, por eso estamos bastante coordinados también con la Seremía de Educación. Y principalmente es eso, es cuidar nuestra naturaleza para generaciones futuras, tal como ha dicho el presidente Sebastián Piñera, los niños primero, y eso es muy importante también en lo que es el medio ambiente. Por su parte, la seremi de Educación, Claudia Trillo, indicó que es importante el desarrollo de la educación ambiental con acciones como esta, que además están enfocadas en estudiantes de establecimientos educacionales de toda la provincia de Osorno. Una actividad sumamente importante, el relevar y darle la importancia que tiene la educación ambiental en todos los colegios de nuestra provincia y de nuestra región. La verdad que contamos con parques maravillosos, vimos hoy día cómo un espacio como el parque se transforma en un espacio educativo y nuestros profesores pueden, utilizando los recursos del bosque, educar ambientalmente y también enseñar otras materias como matemáticas, ¿cierto? Y poder implementar el currículum dentro de un espacio educativo mucho más amigable, mucho más atractivo, mucho más interesante para todos nuestros niños y jóvenes. Hoy día estuvieron aquí convocados establecimientos que están con certificación medioambiental, eso significa que realizan un trabajo sistemático durante todo el año, educando, incentivando y propiciando una educación ambiental en los niños y una sensibilización al tema. Una actividad que también fue valorada por los establecimientos educacionales que tuvieron la oportunidad de conocer y aprender del medio ambiente y otras asignaturas en el Parque Nacional Puyehue.